Buenas noches, bienvenidos a esta transmisión el día de hoy en el marco del ciclo Encrucijadas de Bicentenario organizado por Petroperú. En esta tarde-noche queremos dar unas palabras iniciales en el marco del próximo 44 aniversario del oleoducto norperuano, antes de iniciar esta conferencia. En Petroperú, cada 24 de mayo celebramos un año más de la operación del oleoducto norperuano, cuyos estudios empezaron allá por el año 1972, pero que luego su construcción nos llevó al año 77, donde se perennizó un hito en la historia no solo de Petroperú, sino en la historia del país. Aquel 24 de mayo del año 1977, el terminal Bayóvar, ubicado en la provincia de Sechura, de la región Piura, recibió el primer chorro de petróleo extraído del corazón de la selva, luego de recorrer más de 1.000 kilómetros, que significó un día de celebración. Esto significó también un cambio en la historia de las poblaciones que fueron creciendo alrededor del oleoducto, porque los hicimos partícipes de las diversas actividades, como las actividades culturales que acompañan las diversas acciones operativas propias del negocio de los hidrocarburos. Petroperú organiza actividades culturales en beneficio de sus diversas zonas de influencia, difunde la cultura y promueve diversas expresiones culturales que compartimos con nuestros vecinos, porque tenemos la convicción de que la cultura es progreso. Nuestros vecinos participan de las actividades culturales que por años venimos realizando en Petroperú, como exposiciones culturales, cine al aire libre, implementación de bibliotecas, entre otras. Aún ahora, en medio de la emergencia sanitaria, no han dejado de participar de los foros, charlas, exposiciones, entre otras, que de manera virtual desarrollamos desde el año pasado. Precisamente hoy nos convoca la conferencia que ahora vamos a realizar en unos minutos. Antes de dar pase a los participantes y investigadores que nos acompañan esta tarde, extendemos el saludo nuevamente a los trabajadores del oleoducto norperuano por su próximo 44 aniversario. Ahora le damos el pase a Marcel Velázquez, docente e investigador de la Universidad de San Marcos, quien tendrá la moderación de la conferencia La Escuadra Libertadora en el Norte del Perú, a cargo de la destacada historiadora Elizabeth Hernández. Adelante, Marcel. Gracias, Aldo, y felicitaciones a Petroperú por esta conmemoración, ¿no? Tan importante para la historia de la empresa y para la historia del país, como bien has resaltado. Buenas noches con todos. Estamos en el ciclo de conferencias denominado Encrucijadas del Bicentenario, las regiones del Perú y la Expedición Libertadora. Esta es la tercera conferencia. Y el día de hoy me tengo un enorme gusto de presentar a la doctora Elizabeth Hernández García, quien tendrá a cargo la conferencia de hoy. Ella es doctora en Historia por la Universidad de Navarra y magíster en Educación con mención en Historia por la Universidad de Piura. Sus investigaciones inciden en la nueva historia de los procesos de independencia en el Perú, la historia regional frente a una historia de visión capitalina y los procesos de construcción de las repúblicas y del Estado. Ella es miembro asociado del Instituto Ribagüero, miembro de número de la Academia Peruana de Historia Eclesiástica, miembro de honor de la Academia Peruana de Historia Militar y miembro de la Asociación Peruana de Historia Económica. Actualmente es docente e investigadora en la Universidad de Piura, Campus Lima. Algunas de sus monografías son José de la Ribagüero y Sánchez Boquete, primer presidente del Perú, publicado por el Fondo Editorial del Congreso y el Instituto Ribagüero de la Universidad Católica, el año 2019, y en coedición con Carlos Contreras, Historia Económica del Norte Peruano, Señoríos, Haciendas y Minas en el Espacio Regional,
publicado por el Instituto de Estudios Peruanos y el Banco Central de Reserva del Perú. Y también es autora de Relaciones de Poder en el Perú Virreinal, el Espacio Piurano, siglos XVIII y XIX, publicado con el Consulado del Perú en Guayaquil, en Ecuador, del año 2012. Bienvenida, Elizabeth, a este ciclo y te dejo con el uso de la palabra. Muchas gracias a Marcel por la presentación. Quiero empezar agradeciendo al Centro Cultural Petro Perú, ¿no? Por la invitación a Aldo, a Marcel, por la invitación a formar parte de este ciclo de conferencias. Felicitaciones por la temática tan interesante y sobre todo tan importante como es el tema de las regiones, y en relación también con un ángulo que tiene que irse profundizando poco a poco, como es el impacto de la expedición libertadora, ¿no?, en lo que vendrían a ser los espacios regionales. Me sumo a las felicitaciones por un aniversario más de Petro Perú, y sobre todo por esa conexión, ¿no?, también tan fuerte, ¿no?, con lo que vendría a ser nuestra historia republicana, y una conexión precisamente con la región del norte, ¿no? Mi exposición forma parte de un proyecto mayor, ¿no?, que es el tema de la independencia del norte, del norte peruano. Yo esta exposición pues la he trabajado, la voy a presentar algunas citas bibliográficas, pero sobre todo documentales, de documentación impresa y documentación archivística de distintos archivos. He seleccionado solamente dos, el Archivo General de Indias y la colección documental de la independencia, que pienso que hay que seguirle sacando mucho partido. Hay muchas cosas todavía que se tienen que trabajar de la colección documental, y creo que estamos encaminados precisamente aprovechando estos años y esta conmemoración de los bicentenarios. Parte de esta comunicación que presento, pues la trabajé en su momento en algunos de los textos que ha mencionado Marcel, y también otra parte va a publicarse ya en un libro en prensa coordinado por Carmen McEvoy sobre la expedición libertadora. Bueno, voy a ceñirme al tiempo, así que procuraré ceñirme, como digo, a lo que vendría a ser la lectura del texto. Partimos del puerto de Paita, ¿no? El puerto de Paita era considerado un punto importante dentro del comercio virreinal durante los tres siglos, ¿no?, coloniales. Se conectaba directamente con otros puertos de consideración, siendo destacable su relación estrecha con Guayaquil, Panamá, Portobelo y Lima, y con puntos más distantes, como podían ser los puertos de Realejo y el Sonsonate, ya en Centroamérica. Paita fue puerto de parada prácticamente obligatoria de los navíos de la Armada del Mar del Sur, tanto a la ida como al retorno. Por tanto, es posible afirmar que este puerto norteño tuvo un amplio espacio económico debido a que varios puntos, tanto de Piura como de fuera de ella, convergían allí a modo de intercambios comerciales, de conexiones económicas y, por ende, de importantes vinculaciones sociales y políticas. Tanto los grandes mercaderes capitalinos como los comerciantes del espacio norte peruano tenían en Paita un punto de apoyo para la compra y venta de sus mercancías. Gracias a la facilidad con que desde Paita se comerciaba en Piura y desde Piura, varias familias locales consiguieron hacer fortuna y posicionarse en distintos ámbitos, sobre todo a partir del siglo XVIII, siendo destacable pues familias como los Espinosa de los Monteros o los Sánchez Navarrete, que incluso van a tener presencia en las audiencias, incluso de la, en este caso, de la metrópoli. ¿Por qué digo esto? Porque la importancia económica de Paita está fuera de duda, ¿no? Una importancia en el conjunto de los puertos del Pacífico Sur. Por ello, fue también uno de los puntos de constante ataque de piratas y corsarios de todo el virreinato. Cabe indicar, por tanto, que mucho antes de la llegada de la expedición libertadora, Paita tenía una historia de desembarcos y violentos ataques piráticos.
el impacto psicológico de la piratería en Paita nos sirve para conectar con nuestro tema central. En el siglo XIX, previo a la llegada de la Escuadra Libertadora, en concreto en 1816, hubo una expedición a cargo de Guillermo Brown, irlandés adscrito a la Marina Rioplatense, quien intentó insurreccionar la costa sudamericana, llegando inclusive hasta Guayaquil. Sin embargo, los insurgentes, como así se les llamaba, no atacaron esta vez las costas piuranas, aunque, como afirma Miguel Seminario, la zozobra se mantuvo hasta enero del año siguiente porque la escuadra de Brown aparecía y desaparecía. Si bien la expedición de Brown motivó una cierta preocupación, no fue sino hasta los años 1817-1819 cuando se dio un estado de alerta generalizado en la capital virreinal, como sabemos, por las victorias de San Martín en Chile, ¿no? Chacabuco y Maipú. Para el puerto de Paita, el momento crucial se dio en abril de 1819. Luego de haber desembarcado en otros puntos de la costa peruana como Huacho, Supe y Huarmey, Lord Cochrane llegó a Paita el 13 de abril de 1819, permaneciendo las fuerzas en dicho puerto durante 6 días. Al parecer, Paita no estaba en los planes iniciales de ataque de Cochrane. Este se enteró de la partida del convoy de Guayaquil que llevaba dinero hacia aquel puerto y lo quiso capturar, razón por la cual se encaminó hacia el norte en su búsqueda. De esa manera llegó a Paita. Se enteró de que en esta aduana paiteña, existía una porción considerable de propiedades del rey de España que estaban defendidas por muy pocos hombres. Así que en esas circunstancias, nos dice el mismo Cochrane, me decidieron hacer un compensativo del viaje. Sorprende la prolongada permanencia de Cochrane en este lugar, 6 días. Sin embargo, hemos de tener presente 2 asuntos que contribuyeron al éxito momentáneo de esta incursión. En primer lugar, la defensa y resguardo militar de Paita no constituyó un objetivo de primer orden para el gobierno virreinal. Si bien siempre fue atacada por piratas y corsarios, estos ataques no eran cotidianos, eran infrecuentes y no suponían un desmedro significativo al tesoro fiscal. En todo caso, las pérdidas eran de intereses particulares, las pérdidas eran para los comerciantes del lugar. Paita, en otras palabras, nunca fue considerado un lugar de peligro en comparación con otros espacios geográficos. En este punto cabe añadir un ángulo más de análisis. La lentitud en las comunicaciones jugó a favor de Cochrane y en contra del contraataque realista. La solicitud de auxilio le llegó al virrey el 28 de abril, remitiendo este las armas al día siguiente, es decir, 15 días después del ataque. Para cuando fue enviada la ayuda, Lord Cochrane había abandonado a Paita hacía más de una semana. El segundo factor a considerar en el éxito de esta incursión fue la actitud de la población paiteña. Siguiendo miedos antiguos, como era de esperarse, los paiteños recurrieron a la estrategia de toda la vida, la huida. La población en Paita, aterrada, se desbandó, cito, y en vertiginoso éxodo voló a guarecerse en Piura, en los caseríos y en las haciendas del Chira. Fin de cita. La generalidad de pobladores paiteños se refugió lejos, en lugares donde pensaban podían estar seguros, dejando sus bienes y el puerto a merced de los invasores. Cochrane también da cuenta de la fuga de los paiteños, así que por diferentes fuentes tenemos noticia de que efectivamente una parte significativa de la población paiteña abandonó el puerto. Con una población civil asustada y una resistencia nada efectiva, Cochrane pudo permanecer en Paita los días referidos. En esas circunstancias, la escuadra procedió al expolio. Todos los partes oficiales coinciden en la imagen de un puerto saqueado, quemado y destrozado en sus oficinas y casas principales. José María Casariego, oficial español nombrado por el Cabildo de Piura para ofrecer resistencia, llegó al puerto al día siguiente de la salida de Cochrane y relata su impresión. Los templos destrozados en su interior, profanadas las imágenes, desnudas y algunas hechas pedazos, las aras consagradas arrojadas por los suelos, los ornamentos hechos tiras y pisados, las casas derribadas a golpe de hacha, sus puertas y ventanas. Por manera que más parece destrozo de fieras que de racionales,
el que han causado estos piratas que quieren llamarse amigos de la patria. Una cita muy poderosa. La presencia de la expedición Libertador en Paita, por tanto, despertó temor, rechazo, desconcierto y animadversión, sentimientos que consiguieron movilizar al vecindario piurano en su contra. De modo que el efecto de la llegada de Cochrane a Paita fue completamente opuesto a lo que pretendieron los expedicionarios con su proclama. No los vieron como libertadores, sino como enemigos. A fin de cuentas, sus acciones poco se diferenciaron de los conocidos ladrones de mar, y así la Escuadra Libertadora del Sur pasó a ser conocida como los Piratas de Chile. Cochrane da cuenta del expolio en el puerto de Paita. Al comienzo lo justifica diciendo que era imposible impedir algún exceso a los soldados. Exceso. Luego, en otro informe, da a conocer la respuesta que dio ante el proceder de los marineros. Al enterarse de que habían sido profanadas algunas iglesias, prometió Cochrane 1,000 pesos al que descubriese a los ladrones y ordenó un registro a bordo y en tierra. Los ladrones fueron descubiertos y algunos de ellos formaban parte de la Escuadra Libertadora. Cochrane entonces mandó que fueran azotados severamente delante del lugar que habían robado y a presencia de todos los vecinos que se hallaban en Paita. Además, puso en mano del vecino más respetable, no se dice el nombre, la cantidad de 1,000 pesos para que sea entregado al presidente del convento de la Merced. A pesar de todo ello, las palabras expedición libertadora y expedición enemiga se pusieron como sinónimos en el imaginario de una parte de la población. Paita quedó a merced de los chilenos, se decía, y se temió que llegaran hasta la ciudad de Piura. Los patricios piuranos se movilizaron por esta razón. El apoyo conseguido por Casariego entre la élite piurana evidencia el peligro para la estabilidad y el orden establecido que representaba la Escuadra Libertadora. En Paita, Cochrane hizo leer una proclama a la población. En ella increpaba al pueblo, cito, ¿para qué abandonasteis vuestras habitaciones cuando los ejemplos de Huacho, Supe, Guarmey, Huambacho y toda la costa os debieron haber persuadido que mis intenciones y promesa tienen más realidad que la ilusión de los mandatarios españoles? Habida cuenta de lo que aconteció y que acabamos de narrar, las expresiones de Cochrane se perciben como una cierta contradicción. Si la población abandonó Paita fue por miedo precisamente a los hechos que luego ocurrieron, y no se equivocaron. Pero el temor hacia Cochrane tuvo motivos añadidos. Latente al sentimiento de rechazo que inspiraban los revolucionarios del sur por el cambio de sistema político que pregonaban, la llegada de Cochrane a Paita representó un peligro mayor para la élite norteña, para la élite piurana, una revolución social, en concreto, de la clase indígena. Y al respecto, ¿cuál fue la actitud de los indios de Paita frente a los insurgentes? El administrador de correos del puerto, Manuel González Llotoya, profundamente consternado, nos la proporciona con lujo de detalles. Los naturales les dieron la enhorabuena de su llegada. Con músicas diarias y alzando el grito de Viva la Patria de San Martín, les dieron las instrucciones necesarias y los acompañaban para que buscasen con cuidado en las casas de los más pudientes los entierros de intereses que podían haber hecho. Es muy probable que la actitud de los indígenas paiteños se deba a un patrón de comportamiento tradicional ante invasiones piráticas al puerto, esto es, aprovechar la confusión y el abandono de las casas de privilegio y de instituciones públicas para participar del latrocinio, comportamiento en el que también, con seguridad, estaba presente la veta reivindicativa frente a las élites o frente al gobierno. Esta fue una situación que se había dado también en otros puertos. Cochrane afirma que en la bahía de Supe, varios sujetos le informaron que existían almacenes de azúcar y licores en la hacienda de Manuel García, un comerciante del lugar. Afirma Cochrane que también en Supe los recibieron con mucha alegría. Desde este punto de vista, entonces, no estamos tan seguros de que la expedición libertadora despertara sentimientos de independencia y de revolución en el sentido político que manejaba San Martín.
es un tema, eso sí, en el que hay que seguir profundizando. No obstante, en la época, para el gobierno virreinal, la mirada sí era la de una participación activa de los indios paiteños frente a la idea de independencia con San Martín, aunque ese no haya sido estrictamente el tenor del informe de González de Otoya. Lo cierto es que Paita experimentó un caos, pues junto a los chilenos, el saqueo, como llevamos dicho, también lo cometieron los indios, circunstancia que se había repetido en los otros puertos donde desembarcó la escuadra. González de Otoya decía que la prueba irrefutable del latrocinio llevado a cabo por los indígenas en Paita era que en todos los pueblos a donde los indios habían aparentado refugiarse después de haberse ido del puerto los insurgentes, cito, se les ha visto vender aguardientes, vino, cacao, azúcar, cera del norte, cubiertos de plata y otra porción de cosas que no tenían sino robándolas, hasta el extremo de cargar los colchones, desbaratarlos y vender la lana públicamente, romper los muebles de servicio de casa para quemarlos en sus cocinas, etcétera, etcétera. Fin de cita. Además, según los informes, con los chilenos también desembarcaron ingleses y norteamericanos. A todos ellos, los indígenas paiteños les proporcionaron cuantos recursos necesitaban para mantenerse, y junto con ellos habían contribuido al expolio del puerto. Dice la cita, estos famosos indios han abastecido a los piratas de todos los víveres y aguada que han necesitado y han robado todo lo que los ladrones chilenos, ingleses y americanos no quisieron o no pudieron llevar. Las propias autoridades indias participaron de esta confusión, colaboraron en el despojo y aprovecharon también para hacerse de algunos productos. Leo una cita en concreto, también de extraída del archivo General de Indias, que es muy elocuente, ¿no? Dice, a uno de los indios alcaldes, conocido como el Zambito, le encontraron en su casa botijas de aguardiente que había robado durante el estado en Paita de los insurgentes. Y la opinión de la persona que relata esto, que es el administrador de la aduana de Paita, me parece también ilustrativa, ¿no?, de la opinión que se tejió y un poco del temor. Dice, y si este, o sea, si este alcalde indio apodado Zambito, si este, que por su actual destino debe ser reputado por uno de los de mejor conducta, procede con la misma criminalidad que el más pícaro de todos ellos, ¿qué concepto debe formarse de todo el común de indios de aquel puerto? O sea, ¿qué concepto podemos tener nosotros de los indígenas si uno de los alcaldes indios también participa de los destrozos o participa de la situación que se vivió, ¿no? Entonces, para los españoles, esto fue señal evidente de que de los indios podía esperarse cualquier cosa. Una nueva noticia brindada por el administrador de correos puso en evidencia el verdadero peligro que en estos momentos los indígenas representaban para el vecindario de Paita y de Piura en general. Esta cita en particular a mí me gusta mucho porque evidencia efectivamente ese temor, primero esa situación, muchas cosas, ¿no?, pero esa situación de angustia y de temor de la persona que está relatándolo, y también del comportamiento, ¿no?, del común de indios paitaños, que no deja de ser interesante. El día que marcharon los insurgentes, junto a los naturales, a los indígenas, el comandante de aquellos, y después de haberles exhortado a que se separasen de la obediencia del rey, le dijeron los indios que si les dejaba gente y armas, sostendrían no ser gobernados por otra autoridad que la de Chile, quien tendría aquel puerto a su disposición. Y no dude vuestra señoría de su completa satisfacción con ellos mismos, pues su vil carácter no dudará un momento en sacrificar a sus infames fines, a sus padres y hermanos. En la documentación, bueno, no se les deja armas, Cochrane no deja armas, ¿no? El tema también de armar, ¿no?, a un vecindario indígena también tenía sus problemas y forma parte de una problemática mayor. Pero en la documentación consultada,
Cochrane afirma que la población de los distintos puertos donde llegó le demostró afecto. La población de los distintos puertos. Pero el informe del que estamos dando cuenta es el primero en el que, al menos por lo que he podido ver, en el que se hace referencia específica de que fueron los indios los que mostraron el apoyo a la expedición libertadora, en concreto en Paita. Eso nos mueve a considerar que en efecto fueron los indígenas los que, en general en la costa, recibieron a Cochrane con los brazos abiertos. No fue necesariamente toda la población, habida cuenta de que en distintos lugares hubo expolio, ¿no? Y entonces los expoliados normalmente eran las clases de privilegio. Fue entonces un comportamiento común entre los naturales de los puertos a los que arribó la escuadra. Días después, el orden fue restaurado, pero ya había quedado claro del lado de quién se pondrían los indígenas si las circunstancias volvían a tornarse aciagas para la élite, y más aún si es que los patriotas triunfaban. Un dato más que reafirma la preocupación del vecindario lo dio un vecino paiteño. ¿Ya? Miren esta cita. Al día siguiente de haber evacuado el puerto los piratas, fue a él una persona de distinguido carácter a ver si le habían dejado algún mueble de servicio de casa. Y el primer indio que encontró lo saludó con decirle a qué iban a Paita los blancos, que aquel puerto era suyo y de los insurgentes, quienes habían de entrar y salir en él cuando quisiesen, respecto a que así se lo había ofrecido el común a su comandante, a Cochrane. Bueno, Cochrane no volvió a invadir Paita, pero ello no significó tranquilidad. Los indios eran muchos cientos más que los españoles, así que cualquier circunstancia podría ser aprovechada para volver a cometer los mismos excesos. De hecho, González Llotoya, el administrador de la aduana de Paita, que es el que reporta la mayor cantidad de datos de toda esta situación, lo que dice es, miren, yo estoy informando esto porque hay que prevenir, parafraseándolo, ¿no? Hay que prevenir y además, ¿quién nos garantiza de que en cualquier otra oportunidad donde estén los indígenas reunidos, con motivo, por ejemplo, de la fiesta de algún patrono, no estén conspirando, no estén viendo la manera de insubordinarse? Entonces, ante una posibilidad nada peregrina, González Otoya propuso a la superioridad el traslado de varias familias lejos del puerto, para así conseguir la quietud y seguridad de la ciudad. Vuelve a ser evidente el temor a un desbande del grupo indígena, por lo que se considera que había que aplicar el remedio a futuros males. Lo más probable es que esta propuesta no haya sido analizada ni tomado en cuenta el ambiente de desconfianza que se vivía en Paita y Piura ante la noticia de la participación de los indios en el expolio del puerto. Otras preocupaciones ya a 1820 y 1821 concitaron la atención del superior gobierno. Así que, para ir cerrando, ¿no?, y dar paso de repente a algún comentario o a alguna inquietud, decir que la llegada de Cochrane al puerto de Paita fue un evento que trascendió el ámbito local. Se trató de un acontecimiento que impactó negativamente en el gobierno virreinal y regional, dado el contexto de alerta generalizado que se vivía en toda la costa peruana. La historiografía no ha incidido suficientemente en el impacto que la expedición libertadora produjo en los distintos puertos a donde llegó. No obstante, se trata de un momento importante que nos permite analizar los prolegómenos del proceso de independencia en la historia de las regiones norteñas. Lo acontecido en Paita puso en evidencia varios asuntos. Nuevamente, la indefensión de un puerto ante un ataque foráneo, y la consideración, a pesar de su importancia, de ser para la defensa colonial un puerto de segundo orden. En esta misma línea volvió a quedar evidente la sensación de completa autonomía en la defensa de un punto estratégico, pero que se descuidó en el último momento, señal de la poca estima que tuvieron las autoridades sobre Paita como lugar de peligro. De hecho, el virrey Pezuela
justificándose un poco en su diario respecto a la incursión de Cochrane y a la mala gestión de los comandantes militares, pues lo que argumentó era que cuando nombró a, creo que era Francisco Gil, como comandante militar de ese espacio, pues no se tenía, no se veía ningún peligro en la costa norte, o sea, no esperaba que ningún insurgente pudiese llegar por ese espacio hasta tan lejos, pero llegó mucho más allá, ¿no? Entonces, se quitaron guardias, se redujeron efectivos. Paita quedó desguarnecida a pocos días de llegar Cochrane. Por eso es que comento el tema de la consideración de ser un puerto de muy, muy segundo orden, a pesar de la importancia económica demostrada a lo largo de la historia. Parte del éxito de la expedición libertadora en su incursión a Paita fue el comportamiento de la población paiteña, que giró entre dos polos opuestos: la huida y por consiguiente el rechazo, y la aceptación y por consiguiente el apoyo. Quizá lo más importante en este recuento sea, para los grupos de privilegio, el peligro del grupo indígena, hasta el punto de proponerse soluciones a corto plazo, como mover a cierto número de familias indígenas del puerto. No olvidemos el secular miedo a las masas, que fue en el fondo lo que preocupaba a la vecindad ilustre paiteña y piurana. Fueron los indígenas paiteños los que vieron a la escuadra como libertadora, pero como digo, de repente hay que ahondar más, pero no en el sentido patriota político con que éste intentaba seducir y convencer, al menos en teoría, sino en el sentido de liberación frente a los poderosos, en una secular rivalidad que se reafirmaba cada tanto con acontecimientos como este que podían promover naturalmente el desborde social. Hay una cuestión también importante. A pesar de que el orden se recuperó, estando libre Piura de la amenaza de la escuadra chilena, la incursión de Cochrane en Paita supuso un punto de quiebre en la consideración del peligro que se veía hacía tiempo, pero siempre desde lejos. Y aquí me detengo un minuto. El norte, en concreto, bueno, el espacio que estoy trabajando, el norte no había sufrido los estragos que ya llevaba sufriendo, por ejemplo, Lima, o de repente el Alto Perú. Cuando Cochrane llega en 1819, ya es que la población toma conciencia de que la revolución o que la guerra de independencia está a pocas cuadras de su casa, por decirlo así. Y entonces ahí es cuando se pueden advertir todo tipo de comportamientos y todo tipo de movidas y movilizaciones. Por eso es que en algún escrito anterior yo también he trabajado el tema de que, claro, los piuranos, los paiteños, en general los tumbecinos, pues apuestan por la causa del rey, aportan, pero siempre ven como que el peligro está muy lejano. Bueno, es Lima, es de repente Cusco, es La Paz, ¿no? Pero ya la guerra de independencia toca las costas norteñas con la llegada de Lord Cochrane, y eso sí va a suponer un shock psicológico. El discurso que traía la expedición libertadora fue superado por la realidad de una marinería que buscó el botín y que asustó a una parte de la población. Inclusive, aquí lo pensamos como hipótesis, pudo asustar a quienes llevaban algún tiempo dándole vueltas a la idea de la independencia y proponiendo planes de desembarco de San Martín en la costa peruana. Cochrane buscaba avivar sentimientos de independencia en las poblaciones a las que llegó a través de sus proclamas, pero también buscaba el beneficio económico inmediato. Ese punto fue reconocido por el bonaerense Tomás Guido, aliado de San Martín y futuro consejero de Estado y ministro de Guerra, cuando en agosto de 1819 comentaba San Martín lo siguiente: la mayor parte de los oficiales de la escuadra y toda la tripulación extranjera han entrado al servicio con la esperanza de una campaña corta y lucrativa.
contando entre las ganancias de esta especulación al botín que puedan adquirir en los pueblos en que lleguen a desembarcar, como se ha ejecutado durante el último crucero en las poblaciones de Paita, Guacho y otras. En Paita, en abril de 1819, la élite, las autoridades de la ciudad y del puerto actuaron en consecuencia a sus convicciones monárquicas y a sus intereses, y siguieron profesando, al menos en teoría, adhesión a la figura de Fernando VII, un rey que, para 1820, ya nada podía hacer por sus súbditos. Con todo el tema de la expedición de Riego en 1820, que iba a zarpar y no zarpó de Cádiz, bueno, para 1820, esa expedición que se esperaba con ansias, que le esperaba con ansias el virrey Pezuela, que supuestamente vendría al Río de la Plata y para ayudar a la guerra, al campo realista, pues no zarpó. Y entonces ya en 1820, ya otras circunstancias y otra problemática se nos estuvieron presentando, ¿no? Al menos para la guerra de independencia, otra etapa súper interesante que ya creo que sería motivo de otra charla, de otra exposición. Muchas gracias. Gracias, Elizabeth, por tu conferencia. Muy interesante observar estas tensiones al interior del puerto, ¿no? Y cómo, digamos, hay reacciones diferenciadas ante la llegada de Lord Cochrane y su tripulación, que además era bastante cosmopolita, porque había chilenos, norteamericanos, ingleses. Una primera pregunta tiene que ver un poco con eso. Nos preguntan si además de la población indígena y la población, digamos, que defendía los intereses realistas, las clases acomodadas, había otros grupos étnicos en la zona del puerto de Paita. A ver, de lo que se habla, al menos en la documentación, es que Paita era una población mayoritariamente indígena, ¿ya? Hay porcentaje minoritario de mestizos. No hay muchos grupos, bueno, denominados en la documentación negros, y entonces cuando hay, por ejemplo, algún, lo digo por las fuentes, ¿no? Cuando hay algún desencuentro, normalmente es el común de indios de Paita, ¿no? Siempre se hace referencia al común de indios de Paita, más que a otro grupo de mestizos, o de zambos, o de mulatos, o de, en fin, ¿ya? Incluso las tensiones, como mencionaba Marcel, que se dan a lo largo del tiempo, tensiones, por ejemplo, pleitos que se entablan entre los peninsulares por el tema de tierra o la composición de tierras, pues normalmente siempre se hace referencia al tema del común de indígenas de Paita, ¿no? Como un grupo mayoritario, ¿sí? Eso es lo que podría responder. Gracias. Acá nos preguntan sobre un término, expedición libertadora, ¿no? Si cabe llamar expedición libertadora, digamos, a estas primeras incursiones de Lord Cochrane, o deberíamos reservar el término a la gran expedición, digamos, ¿no?, que sale de Chile con las tropas de San Martín. Sí, justo por eso es que el título de mi exposición es La Escuadra Libertadora, ¿no? O sea, La Escuadra Libertadora en el puerto de Paita, precisamente para hacer esa diferencia, ¿no?, entre lo que vendría a ser ya la expedición libertadora cuando José San Martín llega al territorio peruano en septiembre de 1820. Y sobre todo porque es la avanzada de toda la expedición, ¿no? O sea, es todo un conjunto, pero la avanzada de la expedición libertadora fue la llegada de Cochrane. Y ya, bueno, ese es otro tema, ¿no? Que todos sabemos que Cochrane y que San Martín en el fondo tenían visiones opuestas de cómo llevar a cabo la avanzada, ¿no? Cochrane era más impulsivo, San Martín era más de evitar la confrontación, ¿no? Pero bueno, sí estoy de acuerdo, y por eso mismo es que, como digo, el título de mi charla es La Escuadra Libertadora. Ese creo yo que sería el término adecuado para esta incursión de este marino. Ok, gracias. Nos preguntan sobre la participación de otras poblaciones, no de Paita, sino de las zonas cercanas o incluso de Piura, cuando se produjo, digamos, este desembarco y estos saqueos
y esta situación, digamos, beligerante. A ver, de Piura, bueno, tengo mi libro La élite piurana y la independencia del Perú, ¿no? Que se publicó hace mucho tiempo, ya el 2008, y ahí desarrollo, a ver si hace tantos años que no me acuerdo de muchos detalles ni de muchos nombres, pero de lo que trata la documentación en esencia es de la reacción, sobre todo, de los grupos, vamos a decir, clases medias y de la oficialidad de las milicias piuranas. Entonces, las clases medias y algunas, vamos a decir, algunos nombres importantes, como por ejemplo Seminario Jaime, por ejemplo Fernández de Paredes, que luego va a ser el Marqués de Salinas, como por ejemplo los León y Valdés, en fin, van a reaccionar con mucho temor, porque claro, Paita era el punto de entrada a Piura. Y entonces la respuesta, al menos del vecindario piurano, de la vecindad de Piura, la respuesta es en apoyo al virrey, en apoyo al rey, ¿no? Y se organizan unas fuerzas de contraataque. Esas fuerzas de contraataque, como yo comentaba, pues no llegan a tiempo. Cuando se organizan, porque no son constantes, bueno, no es un ejército, ¿no? Se organizan dependiendo de las circunstancias, pues no llegan a tiempo y ya llegan y comienzan a reportar el expolio, ¿no? Eso podría decirte. Ahora, en la colección documental de la independencia están las respuestas de los otros puertos que yo he mencionado, Huarmey, Huacho, Supe. Hay personas que también están investigando esto, por ejemplo, Luis Alberto Rosado, ¿no? Está investigando, ha investigado también el tema de Huacho y la expedición libertadora y la escuadra libertadora. Hay respuestas, y las respuestas que yo he visto son similares. O sea, hay una población que es expoliada y hay una población que contribuye con el expolio, ¿no? Entonces, y hay una población que en general recibe bien a la escuadra libertadora. Pero como yo comentaba, no queda claro de qué grupo son. En cambio, en el caso de Paita, queda claro qué grupo es el que recibe bien a estos expedicionarios, ¿no? Y qué grupo les dice piratas, ¿no? También. Es muy conocida la disociación, digamos, entre un lenguaje político moderno que empieza a gestarse, ¿no? Desde los líderes que están participando en las guerras de independencia en el espacio americano y las demandas o expectativas de la población local, ¿no? Y una pregunta va en ese sentido, es decir, la conducta de estos indios de Paita apoyando, digamos, a la escuadra libertadora, como bien la has llamado, ¿se podría considerar patriota en sentido estricto? Pues en sentido estricto yo creo que no. Hay mucho pan por rebanar, perdón que hable con esta expresión coloquial, en la documentación, y tendríamos que seguir mirando más cosas, ¿no? Pero al menos hasta lo que yo he podido ver, un tema de lucha por la independencia en el mismo sentido en el que lo podía entender, pues, Ribagüero, o que lo podía entender el propio José San Martín o Simón Bolívar, no creo. No digo que no haya expectativas de libertad, ¿no? Que eso es otra cosa, ¿no? Que hay expectativas de libertad, que hay expectativas, por ejemplo, de liberalización de exoneraciones. Tampoco pensemos, ya, y eso también agradezco la pregunta porque me permite decir lo siguiente, tampoco pensemos en un grupo indígena oprimido, ¿no? O sea, pensemos en un grupo indígena que también es muy variado, y entonces vamos a tener nosotros al común de indios, pero también podemos tener alcaldes indios, podemos tener a curacas, y entonces todos ellos pueden tener intereses también mercantiles. Ya, no sé si suena, pero Luis de Colán, desde el siglo XVI, en Curaca, donde tenía más dinero que todos los españoles que se habían asentado en Paita, ¿no? Y creo que hasta tenía un barco, que no tenía cualquiera. Entonces, miremos también, tratemos de mirar, aunque por la documentación yo me he ceñido a lo que vendría a ser el documento puro y duro,
pero no nos olvidemos de que cuando nosotros hablamos de grupos como grupo indígena o sobre todo este, también hablamos de indios de aquí, de indios de allá, de indios del común, de la élite indígena, de los nobles indígenas, en fin. Entonces, sí que participan, yo creo que sí que tienen conciencia de lo que se está cocinando, pero no estoy tan segura, al menos por lo que he visto, de que se les pueda llamar un apoyo patriota ahorita, o sea, en 1819. A lo mejor para 1821, miren, que pueden decir, ah, pero son 2 años, es que las cosas cambian de un mes a otro, ¿ya? En este periodo, las cosas cambian de un mes a otro y hay muchos acontecimientos y hay muchos eventos de los que toman conciencia, ¿ya? Entonces, sí creo que había que seguirle la pista en esta línea política, que está muy bien planteada en la pregunta, ¿no? Eso es muy interesante, cómo en un tiempo de crisis, de revoluciones, el tiempo se acelera, ¿no? Y se producen estos cambios vertiginosos que tú mencionas, en los lenguajes, en las experiencias, en los sentidos para comprender lo que está pasando, ¿no? Nos preguntan también sobre la importancia que tuvo la importancia como propaganda política de estas actuaciones navales de Cochrane en distintos puertos del Perú. En la importancia en qué sentido, como difusor de las ideas políticas, o sea, es decir, logró crear, digamos, una efervescencia, una movilización, una propagación de las ideas políticas de independencia, esa es la... Sí, lo que pasa es que también hay que ver el impacto que puede tener en diferentes sectores sociales, ¿no? Entonces, para unos, obviamente sí, ¿no? Es decir, hay un grupo de patriotas, hay un grupo de patriotas que se está moviendo y se está movilizando a lo largo y ancho de todo el Perú. Entonces, esta llegada de la Escuadra Libertadora la pudieron ver como algo positivo y la pudieron ver con expectativa. Entonces, esto que se da y que está documentado en personajes, por decir, de primera hora y que lo dejan por escrito, ¿no? Personajes que incluso llegan a tener importancia en la política, pues yo sí creo que también va a impactar en jóvenes patriotas o en patriotas de antiguo cuño. Por ejemplo, no es que no está puesto en la documentación, pero yo creo que sí hay una, como diría, hay una expectativa positiva de esta escuadra, porque hay personas patriotas que se comunican ya desde 1817, se están comunicando con San Martín, o sea, San Martín no ha llegado al territorio peruano y ya le están diciendo que tiene que venir, ¿no? O sea, que necesitan del apoyo. Y la primera avanzada de la escuadra de la Expedición Libertadora es Cochrane. Entonces, hay una expectativa positiva en un sector de patriotas que venían, efectivamente, ya trabajando. Efervescencia patriota, no creo, porque la documentación, o sea, efervescencia es que todo el Perú esté a por la causa de la patria, no, eso no es cierto, ¿no? Incluso hay algunos viajeros que hablan de un sentimiento de indiferencia, ¿no? Lo dejan por escrito, ¿no? Hay un sentimiento de indiferencia hacia la causa de la patria. Y además, algo más se me está escapando. Y además también advertir que si bien tienes un sector que ve a Cochrane como qué bien, ya está cerca la guerra y está cerca la revolución, hay otro sector muy, muy recalcitrante y muy conservador que dice, no quiero saber nada con la independencia. Por eso la independencia es tan complicada de entender, ¿no? Porque no tenemos una masa, ¿no?, documentada que diga viva la patria, una masa uniforme, sólida. Tenemos grupos por aquí, ¿no?, y grupos por allá. De alguna manera, pues, todo se acelera con la llegada de San Martín, pero sobre todo se acelera con la falta de envíos, la imposibilidad que tiene España de enviar refuerzos, ¿no? Ahí es cuando las cosas van cambiando también en la política. Sí, y luego, bueno, nos mandan saludos de diversos lugares del Perú, también desde México.
personas que nos están acompañando en este momento, así que un saludo a todos aquellos que nos siguen en este ciclo y en particular en esta conferencia tan interesante. Una última pregunta, Elizabeth, vinculada con repositorios digitales, si los hubiese, que tengan información sobre Piura, sobre el papel de estos distintos actores y eventos vinculados a la independencia, o publicaciones tuyas, también nos preguntan si es posible acceder a ellas. Tú sabes que ahora, por el confinamiento y por la propia digitalización de la sociedad, todos buscan versiones sí. Online de los textos, ¿no? Sí, a ver, respondo las dos cosas que me han preguntado. Primero, muchos saludos a todos los que nos están viendo de Perú y de fuera. Gracias por seguirnos y gracias también por el interés. A ver, de repositorios tienes la página Pares, ¿no? Portal de archivos españoles, ¿no? En red, y allí puedes tener la opción de ir buscando. Hay un espacio, ¿no? Un link para buscar de búsqueda avanzada o búsqueda general, para ir buscando pues por palabras clave. Y alguna documentación puedes encontrar. Luego tienes definitivamente, y hay que mirarla, lo he dicho, la colección documental de la independencia, que la ha subido, la ha digitalizado la Biblioteca Nacional del Perú. O sea, está digitalizada ya y se puede acceder a ella en un catálogo específico. Y bueno, ya luego seguir viendo en diferentes repositorios de Estados Unidos, no me acuerdo de cuáles, igual luego puedo comentar y ya pasan la información, pero hay algunos textos que están digitalizados, como de repente el libro de Vicuña Mackenna sobre la guerra y la revolución del Perú, y bueno, ahorita mismo se me van de la mente. Y luego respecto al tema de mis publicaciones, bueno, el libro de la Edith Piurana está agotado, pero hay textos que me pueden encontrar mis textos en academia.edu, algunos están publicados allí, me buscan en academia.edu y ahí tienen algunos en relación con los temas de independencia. Sí, hay varios artículos, sobre todo, que en los que he trabajado el tema de independencia, y también me he metido mucho con el tema del clero, de la historia del clero, del alto clero en la independencia, el alto clero que sobre todo era realista, pero en esa conexión también con los patriotas, ¿no? Y justamente acaba de llegar una pregunta que vamos a atender que tiene que ver con eso, ¿no? O sea, como todos sabemos, la iglesia tenía distintos rostros y distintas actuaciones, ¿no? No fue, como bien has dicho tú, un grupo homogéneo, como no lo fue ninguno de los grupos, digamos, ni los élites criollos, ni los indígenas, ni siquiera los esclavos, digamos, que algunos participaron en un bando y otros en otro. Entonces, nos preguntan sobre la participación del clero en la región, específicamente para el tema de la independencia. En la región norte. A ver, partimos entonces del obispo, ¿no? El obispo de Trujillo, José Carrión y Marfil, era peninsular y era realista. Y de hecho va a ser mandado al exilio por el gobierno de José de San Martín, porque él no accede a redactar una proclama a favor de la causa de la patria. Hay que tener en cuenta que los hombres del clero, los ministros del altar, como se les decía, son pieza clave para todos. O sea, la política y la iglesia están súper unidas, y entonces la religión o el discurso eclesiástico era un medio de legitimación política. Por lo tanto, todos, tanto los virreyes como los libertadores y luego los presidentes de la República, van a buscar el apoyo del clero para legitimar sus gobiernos y para legitimar sus acciones. Entonces, volviendo al tema, el obispo no accede y es mandado al exilio. Luego, vamos a ver si esto no suena fuerte, pero de alguna manera, y no es una crítica, sino es una realidad, de alguna manera todos los grupos y todos los estamentos se terminan acomodando, ¿no? Se terminan acomodando. El clero no escapa a ello,
hay una referencia, por ejemplo, del clero piurano, que no acude a la proclamación de la independencia en Piura el 4 de enero de 1821. Se disculpan. El vicario eclesiástico se disculpa de que el clero no puede asistir, cuando el clero siempre asistió a todos los eventos políticos. El clero siempre estaba presente. Y entonces, ¿no? También hay que saber leer los silencios, ¿no? Y entonces es una manera como de no comprometerse. Luego, el tema del exilio del obispo de Trujillo es bien interesante, porque Torre Tagle es quien envía a Lima al obispo, y San Martín, bueno, Bernardo Monteagudo en realidad es el que lo manda fuera del Perú. Pero en Trujillo se organiza una resistencia de varios curas que están en contra de que hayan mandado al exilio al obispo, y van a comenzar a señalar a Torre Tagle como una persona que ha oprimido y que ha ejercido presión para que se proclame la independencia, o para que la gente esté del lado de la independencia. Entonces lo acusan. Hay una serie de acusaciones impresionantes. A lo que voy es a que hay un grupo que dice, no, es que esto no puede ser. No puede ser que la patria nos traiga que nos quedemos sin cabeza, que la iglesia se quede acéfala. Porque eso es lo que pasa a lo largo y ancho de todo el Perú. O sea, se va al exilio voluntariamente el obispo de Maynas, Hipólito Sánchez Rangel. De Trujillo ha dicho que lo mandan fuera. Al de Huamanga, que es piurano, Pedro Gutiérrez de Cos, también lo mandan al exilio, ¿no? El de Lima, Bartolomé María de las Heras, lo mandan al exilio. Solo se queda el del Cusco, y luego solamente se queda el de Arequipa, que es Goyeneche. Y Goyeneche permanece. Pero bueno, la iglesia se queda céfala. Y cierro ya, porque me han dicho que las respuestas tienen que ser breves, cierro con otro asunto. El tema importante de que hace San Martín es tratar, como no está seguro de la lealtad patriota del clero, lo que organiza San Martín es una junta de eclesiástica de purificación, así se llama. Una junta eclesiástica de purificación, que en el fondo era una especie de tribunal, ¿no? Donde los curas párrocos tenían que demostrar que eran patriotas. Si tú demostrabas que eras patriota, podías seguir en tu parroquia. Si había informaciones contradictorias que demostraban que habías sido realista o que habías participado, ¿no?, a favor del rey, pues perdías tu curato. Entonces fue fuerte el tema de la iglesia y la relación con el Estado. Entonces, cerrando un poquito con la pregunta, también es muy difícil saber la opinión del clero, porque no podemos quedarnos con una imagen de el alto clero realista, el bajo clero patriota, porque del bajo clero es del que dudaba también San Martín. Por eso es que establece esta junta eclesiástica, ¿no? Muy interesante lo que nos cuentas. Y acaba de llegar una última pregunta sobre Catacaos, sobre los indígenas de Catacaos, si es que tuvieron alguna participación en algún momento en el proceso de independencia. Mira, ese tema no lo he trabajado a profundidad, ni te digo quién lo ha trabajado, que es César Espinosa Claudio. Él ha trabajado bastante el tema de Catacaos. Catacaos está presente, por ejemplo, en lo que vendría a ser la década de 1810. La comunidad de indígenas de Catacaos participa de toda esta movida de las Cortes de Cádiz y de la nueva configuración de instituciones, como por ejemplo los ayuntamientos constitucionales. Entonces ahí, por ejemplo, tienen una participación política activa, ¿no? Ya luego, las guerras de independencia, no conozco si es que formaron parte de alguna milicia o formaron parte del ejército, pero Catacaos, por ejemplo, sí me he encontrado yo datos de que apoya económicamente a la causa de la patria. Ahora, esos apoyos económicos a la causa de la patria, pues podían ser en bienes, podían ser en dinero, en hombres no lo sé, pero normalmente eran en monetario, ¿no? Como se dice. Entonces sí está registrado. Incluso en este caso, por ejemplo, el cura, ¿no? De cura párroco, el vicario eclesiástico de Catacaos, que era Tomás Díez Florencia, va también a aportar y va a apoyar. Esa es la participación que yo conozco.
Ahora, también está documentado el tema de las primeras, de los primeros enfrentamientos y rencillas entre lo que vendría a ser el gobierno patriota del norte, del gobierno piurano y el gobierno trujillano, porque hay que recordar lo siguiente, que la proclamación de la independencia en el norte es anterior a la de Lima, ¿no? Antes se proclama la independencia en Lambayeque, en Trujillo, en Piura, pero ese norte tiene como centro Trujillo. Entonces, hay también una existencia, un movimiento, digamos, de pedido de exoneraciones económicas, un pedido también de exoneración de aranceles entre los comerciantes cataquenses y también en la comunidad indígena de Catacaos, que va a dejar un precedente. Nosotros hemos contribuido a la causa de la patria, por lo tanto también tienen que exonerarnos económicamente, ¿no? O sea, el tema de demostrar tu patriotismo, ¿no? De alguna manera para pedir gracias al gobierno naciente, ¿no? Muy bien, cosa que era una práctica, digamos, de larga data en el mundo peruano, ¿no? Desde las cartas de los conquistadores pidiendo gracias por sus acciones y hazañas, muchas veces imaginadas. Muy interesante, nos has abierto, creo, la mirada y has profundizado muy bien en la región norte, que es tu especialidad, y creo que a todos los que siguen el ciclo comprendemos cada vez mejor todas las implicancias de este proceso de independencia y todos los sentidos y prácticas y conflictos y tensiones que se dan en cada una de las regiones del Perú. Muchas gracias, Elizabeth, por estar con nosotros y nos despedimos del público y agradecemos al Centro Cultural de Petro Perú por organizar este ciclo tan interesante para todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Thank you.